Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Noticiero con Swing de este miércoles, que ojalá no sea el día atravesado de la semana para ninguno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando de que firmó Yunesky Maya con los Piratas. Vamos a estar hablando además de que hay un evento que va a tener Team Europa y Team Japón. Va a estar jugándose esto y varios latinos importantes en el Team Europa, en el equipo europeo. Vamos a estar hablando además que se fue el líder jonronero del último sub-18. En Cuba, un muchacho que aparentemente impresiona, al menos con su estatura, 6'5", mide este muchacho de 18 años de edad. Eso y mucho más aquí hoy en un noticiero con lo mismo, pero distinto. Vamos a un alto, mí, vamos a un alto. A la vuelta estamos con más. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, Yunesky Maya, el pinareño, a sus 42 años de edad, está firmando un nuevo contrato con los Piratas, en este caso con los Piratas de Campeche. Así, Yunesky Maya, según reportó Francis Romero en redes sociales, fue el primero en hacerlo, va a estar jugando con los Piratas de Campeche en la temporada 2024 en el béisbol mexicano. Yunesky Maya había estado con Osaka antes y con los Diablos Rojos de México. Y bueno, pues nada, ahora va con los Piratas de Campeche, un pelotero que en algún momento logró debutar con los Nacionales de Washington en las Grandes Ligas, que en algún momento fue pitcher del equipo nacional cubano. Pues Yunesky Maya regresa al béisbol mexicano, esta vez con los Piratas de Campeche, un pelotero que además ha lucido muchísimo en ligas caribeñas, en el béisbol de las Series del Caribe. Pues nada, Yunesky Maya, quien le mandamos felicitaciones por este nuevo contrato, esta vez con los Piratas de Campeche. Mire, damos un alto hoy, nuevamente un noticiero con lo mismo pero distinto. Vamos un alto que seguir rezando. Entre otras noticias, bueno, contarles que otro prospectazo cubano vuelve a abandonar el país. Esto, por supuesto, es la comidilla del día a día, en gran medida por culpa de un béisbol que se ha negado a reconocer el talento, que se ha negado a reconocer a los peloteros retirados, que se ha negado a aportar en todo el sentido de la palabra por el béisbol. Solamente creer que con
con la dignidad falsa del comunismo puede triunfar. Pues nada, este muchacho que fue jonronero, líder jonronero del último campeonato sub-18, según estuvo reportando Francis Romero en sus redes sociales, Leandro Guerra acaba de abandonar el país y ya está en República Dominicana. Según cuenta Francis, el holguinero tiene un físico envidiable de 6'5 de estatura y que, bueno, ya demostró el poder, pues fue campeón jonronero en el, ya decíamos, el último campeonato sub-18. Ojalá que este muchacho le vaya muy bien. Fue líder en cuadrangulares y carreras impulsadas, par de tercios de la triple corona de bateo, con 27 remolques, par de jonrones y estuvo en la serie 62 de béisbol, la serie nacional sub número 62 de béisbol, aunque solo tuvo 4 turnos al bate, le dieron una probadita de la serie nacional. A este muchacho que repetimos tiene 18 años y se acaba de escapar, este holguinero, que ojalá que con este talento, con este físico envidiable, consiga colarse en el mejor béisbol del mundo y ser otro de los cubanos que nos representa. Vamos a un alto, mío, vamos a un alto, a la vuelta estamos con más noticiero, con lo mismo, pero un poquito diferente. Seguir rezando. Y en una noticia con cierto aliciente para Fran Camilo Morejón, pues el muchacho, el capitalino, va a estar firmando para coachar béisbol fuera de Cuba. Fran Camilo Morejón dio, o sea, una muy buena noticia para él profesionalmente hablando, dentro de un año que ha sido lamentablemente tumultuoso en la parte espiritual y sentimental para Fran Camilo, pues en un rango de un mes perdió a la misma vez a su padre y a su madre, primero el papá, luego la mamá, y Fran Camilo Morejón ha tenido un año muy emocional, que no ver nada que lo equipare, pero ahora está llegando una buena noticia para él de manera profesional. No va a poder llenar nada, puede llenar la ausencia de los padres, pero vamos a dar esta buena noticia, que Fran Camilo Morejón acaba de firmar un contrato para irse de coach a Italia. Fran Camilo Morejón, según estuvo reportando Cuba Light, siempre lo digo mal. Según estuvo reportando Cuba Light, el cubano va a estar firmando con el Parma Clima Baseball de la Serie A de béisbol en Italia. Fran Camilo Morejón, reconocido catcher de los equipos industriales, de los equipos cubas también, que jugó 17 temporadas nacionales, si no recuerdo mal. Fran Camilo va a estar como coach de banca, según refiere este portal Cuba Light, igual dale con lo mismo, Cuba Light, que Fran Camilo va a ser el coach de banca del Parma Clima Baseball en la Serie A del béisbol italiano. Otro de los nuestros que se mueve para el béisbol en Italia, donde hemos tenido varios representándonos como peloteros, como coaches, como entrenadores, en fin. Un poquito de todo. Esta es la noticia, repito, con cierta, digamos, con cierto beneficio, porque no insistimos, lamentable que la parte emocional y sentimental de Fran Camilo Morejón ha estado tan trágica, por decirlo de alguna manera, este año 2024. Ojalá que el enfoque en el deporte, en el enfoque en su trabajo, en este caso como coach de banca del Parma Clima Baseball, logre de alguna manera equiparar el estado emocional que debe estar sufriendo Fran Camilo Morejón por un largo rato. Insisto, la ausencia de los padres no se equipara con nada. Mío, vamos un alto y a la vuelta estamos con más. Y vamos con un poquito de Grandes Ligas. Ya se huele el Spring Training. Por cierto, debemos estar cubriendo el Spring Training, al menos en Arizona. Estamos viendo si lo podemos cubrir en la Florida. Está un poquito enredado, pero vamos a ver si lo podemos cubrir en ambos lugares. Y el Spring Training ya se huele. Ya hay Grandes Ligas, ya se acabó el Super Bowl. Ya ganaron los Chiefs de nuevo. Y vamos a estar hablando de béisbol. Se anunció que entre el Opening Day de este 2024 y el Juego de las Estrellas de este mismo año, en esos primeros meses de lo que se le dice la primera mitad de la temporada, va a estar anunciándose nuevos uniformes de City Connection. City Connection es el uniforme que tiene que ver con la ciudad, que tiene que de alguna manera está vinculado
con lo que aporta ese equipo a la ciudad y viceversa. En este caso, Nike estuvo anunciando que el Nike MLB City Connection Series va a estar sumando este año a los Indios de Cleveland, a los Tigres de Detroit, a los Dodgers de Los Ángeles, a los Mellizos de Minnesota, a los Mets de Nueva York, los Phillies de Filadelfia, los Cardenales de San Luis, los Rays de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto. Estos 9 equipos van a estar, insisto, Indios, Tigres, Dodgers, Twins, Mets, Phillies, Cardenales, Rays and Blue Jays van a estar estrenando uniforme de City Connection esta temporada. Además, Nike MLB City Connection Series va a estar estrenando en estas mismas versiones, estos 9 equipos, el Nike Vapor Premier Jersey, que es un uniforme que tiene un diseño, tanto desde el producto hasta la propia conformación del uniforme, distinto, que permite la movilidad, que esté esté humidificado el cuerpo del atleta, que el ajuste del uniforme, bueno, en fin, es una maravilla de la tecnología moderna, sobre todo de Nike, que es de los líderes en el deporte, en los uniformes y la ropa deportiva. Pues Nike, señores, está anunciando que este City Connection Series, que va a estar estrenándose este 2024, va a estar además con el Nike Vapor Premier Jersey. Así que ya usted sabe, hay que buscar uno de esos. Hay que buscar uno de esos que anda de maravilla. En otra de las grandes ligas, mencionarles por arribita, que se dieron a conocer los prospectos más importantes por equipo. Decirles que, por ejemplo, los Azulejos de Toronto tienen en el lugar 10 a Jover Zulueta, cubano, por supuesto. Zulueta, uno de los pitchers que debería estar este año debutando en las grandes ligas. Los Orioles, no, hay varios ahí que no, ninguno de ellos cubano. Los Rays, si me falta alguno, Junior Caminero es el primero de los Rays. Los Medias Rojas de Boston, el primero es Zedane Rafaela. Los Yankees, Jason Domínguez, por supuesto, este no hay sorpresa, es el primero de los que están en la lista de los prospectos. Los Indios de Cleveland con Kyle Mansardo. Los Reales de Kansas City, Blake Mitchell es un receptor, está entre los primeros. Sigo por acá, los Tigres, Colt Keith es uno de los primeros, es el primero en esa organización. Bruce Lee, torpedero de los Mellizos, el primero también en esta organización. Edgar Quero es el segundo de los Medias Blancas de Chicago, de los prospectos a seguir este año, solamente superado por Colson Montgomery. Colson Montgomery es torpedero, es el rankeado número 9 de todas las grandes ligas, es el primero de los Medias Blancas de Chicago. El segundo es Edgar Quero, que lo conocemos ya, bueno, de FedCube, lo conocemos las ligas menores, en fin. Además está aquí Brian Ramos, rankeado como el séptimo de la organización para esta temporada que está a punto de arrancar. El sprint training se huele, señores, se huele el sprint training. Pedro León, el número 13, para los Astros de Houston, entre los mejor rankeados, Jacob Melton es el primero, es un jardinero. Los Angelinos con Nolan Schamuel es el más importante. Víctor Mederos, entre los Angelinos, el cubano Víctor Mederos, el número 19, el derecho cubano que debutó el año pasado en las Grandes Ligas. Los Atléticos con Jacob Wilson es el primero de los más rankeados en esta organización. Cole Young, de los Marineros de Seattle, torpedero y segunda base, infielder básicamente, es el más importante entre los Marineros de Seattle. Los Rangers de Texas con Ivan Carter, este nombre ha sonado muchísimo, el jardinero Ivan Carter es el mejor rankeado de la organización para el 2024. Los Bravos de Atlanta con AJ Smith Shaver es el número uno, el derecho es el número uno de la organización para este año. Max Meyer de los de los Marlins de Miami es el mejor rankeado también. Los Mets tienen a Jeff Williams, que es un torpedero, rankeado número 45 de toda la MLB, es el que mejor está entre los Mets para esta temporada, por lo menos los que recomiendan seguir. Los Nacionales con Dylan Cruz, otro de los nombres que sonó fuerte desde el draft. Dylan Cruz es el mejor rankeado por los Nacionales, es jardinero número 7 de toda la MLB y el primero en los Nacionales de Washington para este 2024. Los Phillies con Mick Abel, también derecho, el que más suena de los Phillies para el 2024. Jason Chorio, que rompió récord de extensión para un pelotero que jamás ha debutado en Grandes Ligas, le rompió un récord, por cierto, Luis Robert Moirán. Jackson Chorio es el mejor rankeado por los Cerveceros de Milwaukee en la central de la Liga Nacional. Massing Wynn, que es un torpedero, es el que mejor, predicción tiene
para los Cardenales de San Luis este 2024. César Prieto está en el lugar 14 en esta lista. El infielder cubano, el cienfuegero César Prieto, en el lugar 14 de los, perdón, de los Cardenales de San Luis. César Prieto en el lugar 14. Es considerado un infielder César Prieto a estas alturas de su carrera. Y Mazin Wynn es torpedero, insisto, es el primero. Mazin Wynn, César Prieto, el número 14 de esta lista. De los cachorros, de Chicago, el mejor rankeado es Pete Crane Armstrong, que es el número 16 de todas las grandes ligas. Sigo con los piratas, Paul Snake, el número 3 de todo MLB, el derecho Paul Skate. Los rojos tienen a Noel Bimarte, tercera base y torpedero. Los D-backs tienen a Jordan Lauer, es torpedero también, el rankeado número 11 de todas las grandes ligas de béisbol. Los Dodgers tienen a Dalson Rushing como el tipo más importante en la organización de los que vienen subiendo. Andy Pagés, el cubano, es el número 6 de esta lista. Andy Pagés, el cubano, el número 6. Los Gigantes tienen a Kyle Harrison. El zurdo Kyle Harrison es el mejor de toda la organización de los Gigantes para este año 2024. Mientras que los Padres tienen a Ethan Salas, otro de los nombres que ha sonado muy fuerte en todo el sentido de la palabra desde que se dio a conocer como profesional, el receptor Ethan Salas. Número 8, por cierto, de todas las grandes ligas. El primero de los Padres. Los Rockies de Colorado, Adael Amador es el número 1, que es torpedero, y también ahí tocándole los talones, Yanquiel Fernández. Estábamos hablando del otro día. Yanquiel Fernández, el jardinero cubano, que aparentemente viene muy fuerte, ha sonado muy fuerte desde que están las menores. Yanquiel Fernández es el segundo mejor rankeado de los Rockies de Colorado en toda la organización. Estos son los mejores rankeados de las grandes ligas para este 2024. Vamos un alto, a la vuelta estamos con más. Bueno, y cerrando el día, se anunció, pues nada, la Global Baseball Game Series, que es un evento que se va a estar jugando este 6 y 7 de marzo, si no recuerdo mal, déjame confirmar por acá. Ya, 6 y 7 de marzo en Osaka, se va a estar jugando en Osaka estos dos partidos que organizó la Confederación Mundial del Béisbol y el Softball. Estos dos juegos van a ser un All-Star, tipo All-Star, con un equipo europeo, un Team Europe y un Team Japan. Los japoneses anunciaron un equipazo que incluye a 6 medallistas de oro olímpicos en su roster. Mire, si me puedes ayudar, te voy a estar pasando los links para que pongas la noticia con los con el equipo japonés completamente. 12 lanzadores. Voy a tratar: Chuenpita Yamashita, Hiroyoka Miyagi, Shincha Matsuyama, Atsuki Tanieki, Masato Morishita, Yumeko Kanemaru, Ryoki Kurabachi, Chihiro Shumida, Shota Watanabe, Yuto Nakamura, Haruka Nemoto, Kai Mataira. Los receptores son 3: Yuto Koga, Shogo Sakakura, Yuadi Yamamoto. Los infielders, que son 7, son Sosuke Genda, Takano, Rui Nunemaya, Koutaru Kurebashi, Takaya Ishikawa, Kaito Kosono, Munetaka Murakami. Los jardineros son 6, estoy haciendo lo que puedo. Los jardineros, que son 6, son Michio Nishikawa, Kesuke Kondo, Kazukata Shiomi, Shunsuke Tamura, Shubei Nanami. Estos son los peloteros que van a estar, 28 peloteros que van a estar jugando, representando el Team Japón. Repito, en Osaka se va a estar jugando los días 6 y 7 esta Global Series. Pero entonces el equipo europeo tiene una mezcla que incluye a varios latinos. Usted sabe que por descendencia la Confederación permite esto. Pues nada, estos dos juegos del 6 y 7 de marzo que se van a estar jugando en la sede de los Oryx Búfalos en Osaka,
incluye a estos 28 peloteros seleccionados por el manager Marco Massieri, el italiano Marco Massieri. Son 14 lanzadores: Daniel Álvarez, Fernando Báez, Rinier Cruz, Mateo Bocci, Thiago da Silva, Luis Lugo, Tom DeBlock, Lars Mueller, Kevin Kelly, Fran Van Gerp, Mark Schneider, Steven Strechel, Marcus Sofbach y Dalton von Schmahan. Estos alemanes, estos últimos. Los receptores son tres: Martín Cervenka, el checo, Gabriel Lino, el español, y Alberto Minioi, italiano. Los infielders son siete: Wander Encarnación, Edison Valerio, el español, Alex Lidi, Ricardo Paolini, estos dos italianos, Martín Musica, checo, Jeremy Profar y Charlotte Schupp, estos dos son holandeses. Los jardineros son cuatro: Angel Beltré, Daniel Jiménez, ambos jugando por España, Marek Schlup, el checo, y Delano Celaza, también holandés. Estos son los 28 peloteros que van a estar representando el equipo europeo. Varios latinos, insisto, ustedes saben, por descendencia, incluso porque se presentan en esas ligas y juegan por allá. Hay varios españoles, italianos, holandeses, alemanes. Hay par de lanzadores checos, que es un país que ha tomado cierta preponderancia, sobre todo con la actuación del último Clásico Mundial, donde se ganaron el corazón de muchos de nosotros. Pues nada, esto es lo que se va a estar jugando 6 y 7, señores, en Osaka. 6 y 7, partido del Global Baseball de la Federación Mundial de Béisbol y Softball. Se va a estar jugando en Osaka este par de partidos de estrellas, un evento de estrellas que se va a estar efectuando el 6 y el 7 de marzo. Nos estamos despidiendo por hoy, deseándole a todos, como siempre, que el miércoles no sea el día atravesado de la semana para ninguno de ustedes, y que además se llene el corazón, la vida, de amor, cariño, salud, familia, las cosas buenas de la vida. Que el éxito y el dinerito también venga, que nunca están de más. Desearles que la semana siga de maravilla y mejore mucho más después de haber visto este noticiero. Recuerde que aquí estamos toda la semana tratando de llevarles a ustedes lo mejor del béisbol. Pues somos una familia, ustedes y nosotros, sin dudas, somos una familia. Sin más, por ahora soy Daniel de Malas, y esto, de alguna manera, esto es incompleto. Esto es incompleto. Corre tu team, pa' que tú veas cómo aprieto. Que llegó el team del swing, pero es incompleto. ¡Vamos! Aquí no se toca la bola, mucho te puedo. Que esto es incompleto. Que esto es incompleto. Y siempre la sacamos el parque cuando le meto. Probando base siempre llegamos quieto. Que esto es incompleto. Que esto es incompleto. No importa, bola, trae, que siempre conecto. Aquí no se toca la bola, mucho respeto.